Bueno, da inicio el segundo tiempo entre Evolution y Tiburones Rojos de Renton. Tiro de esquina que le pertenece al equipo de Tiburones Rojos. Acá va a cobrar a Nolan y vamos a tratar en esta ocasión si se logra concretar el gol. Nolan le pega a tres al remate y nadie le logra llegar allá entre Brian, Mariano y Tamar. Y el marcador se pone 3-1 favorable al equipo de Tiburones. Acá pues aprovecha un remate acá en el arco y pues ahí
solo estrangularla y poner el marcador 3-1 favorable a Tiburones Rojos. Ya al minuto 5 de la primera parte, el equipo de Tiburones se encuentra ganando ya 3-1. Aprovecha una oportunidad acá a Gilberto. Hay un buen pase de Luis y pues termina perdiendo.
Que se acaba de fallar acá en Tamar también, pues no tanto fallar, sino él intentó tirar al arco y pues se va desviado. Pues yo creo que era para más ese tiro, tal vez era buscar la presencia de alguien más y pues tener un mejor remate. También el remate y pues se va a tirar desviado a un tiro de esquina acá también, una buena oportunidad del equipo de Tiburones. Y sí, como les he mencionado, pues el equipo de Tiburones ha tenido el dominio del partido y pues el equipo Evolution pues trata de hacer daño en algunos duros contragolpes. También el tiro de esquina que se va un poco desviado y los calentamientos para tener el partido correspondiente a este día. Vamos.
Tremendo golazo allá de Tamar, una buena asistencia de Jonathan, de Johnny. Y ahí jugaron, hicieron un par de buenas jugadas dentro del arco y le queda solito allá a Tamar para definir. Y el marcador se pone 4-1 favorable a Sharks, Tiburones Rojos de Renton. Tiburones 4 a Evolution 1. Allá buena jugada que trata. Bueno, que elaboraron dentro del arco y pues sí. Son jugadas que en partidos decisivos marcan una buena diferencia. Bueno, acá un jugador de Evolution se resiente y pues ya lo saca. Y pues creo que no han pasado mayores. La afición se hizo presente a apoyar el día de hoy. Thank you.
Se viene Tamar. Acá pues se le queda Neita. Es una de más. Y contrarremate ahí de Gilberto, se va desviado. Balón que pelea Nathan allá y le queda fácil. Y pues sí, se va desviada. Pues portero estaba un poco adelantado, salió a pelear el balón fuera de su arco y pues le quedó a Nathan y realmente se fue desviada. Era, iba a ser un buen golazo.
Tremenda salvada acá del equipo Evolution, se va el tiro de esquina. Anda. Otra. Ya, a ver qué pasa en esta. Tiene que va a cobrar a Anthony. Ah, remate. Tremenda oportunidad. Bueno, ahí se termina perdiendo en el poste. Ahí remate de Roberto. Se ha presionado, la pelota está no ha podido ingresar al arco, como esto que se pega en el travesaño, que va a ser un tremendo golazo ahí. Media vuelta le pega a Roberto y pues se termina estrellando en el poste izquierdo del portero de Borussia. Nuevamente Gilberto buscando, jugando con Tamar. Tamar aquí tratando de hacer una buena jugada con Nathan. Le queda un poquito atrasado el balón y pues aquí Anthony le pega buscando a Tamar, que tiene una más. Y el remate, el portero, buena tajada. Ahí viene contra remate y es, se va terminando desviado acá. Pues Nathan le pega y bueno, iba a ser un tremendo golazo. Se va totalmente desviada y aquí la afición pues totalmente emocionada porque pues son goles que simplemente no han querido entrar y pues acá tenemos nuevamente tiro libre que favorece el equipo de Tiburones. Acá pues una pequeña falta que le cometen
Anthony. Y sí, realmente, pues, nos damos cuenta, son jugadas, goles que dos, en menos de 2 minutos, dos tremendas jugadas acá de los muchachos. Y pues, una se va desviada y el otro pega en el poste. Y sí, pues esto hace más emocionante este partido. Aquí viene el tiro libre buscando la presencia de Nathan. Bueno, aquí ingresa Tamar. Bueno, termina poniéndole ahí el brazo. Y ya es tiro libre que le favorece al equipo de Tiburones. En sí, toda esta segunda parte el equipo ha mantenido pues la guardia, ha mantenido el control del partido, se podría decir, y armando jugadas pues de que no han querido balones, que no han podido llegar, por lo mínimo 3 jugadas que iban a gol, pues no se han perdido, sino que pues, se han ido desviada y pegado al poste también. Termina el partido acá de Tiburones, gana 4-1, marcador final, Tiburones 4, Evolution 3, este es el segundo partido de la Founders Cup 2020. Y bueno, ha sido un buen partido acá, los muchachos pues tomaron buenas jugadas, un toque de balón y pues sí, tuvieron el control, se podría decir en un 70% del partido, un 60% de control del partido, pues más llegadas, más asistencias, más tiros al arco, tiros de esquina, entonces sí se ve una pequeña diferencia. Marcador final entonces, Tiburones Rojos de Renton 4, Evolution 1, y es el segundo encuentro del torneo Founders Cup 2020. Ya el segundo partido se cosechan 6 puntos, van a ser muy valiosos y esperamos que las instancias finales, por decirlo, la meta que se queda así con el título. Ya para tener sus compromisos este día domingo 12 de enero para el año 2020. Recuerden amigos, si no se ha suscrito a este canal, pues suscribirse, estamos invitando a él más suscriptores para seguir creciendo.